La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que regula la protección de las creaciones del ser humano. Se divide en dos tipos, la propiedad industrial que protege a marcas y patentes y los derechos de autor que protegen a las creaciones artísticas, que son de los que nos vamos a ocupar. Según la ley española, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas, incluyendo libros, obras dramáticas y traducciones composiciones musicales, obras cinematográficas, obras de pintura, fotografía y escultura, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, y programas de ordenador. La ley distingue distintos tipos de derechos de autor. Primero tenemos los derechos morales, que serán siempre del autor, como el reconocimiento de la autoría o el respeto a la integridad de la obra. También tenemos los derechos de explotación, que son transferibles. ...como los derechos de reproducción o los de difusión pública. La ley determina también la duración de esos derechos de explotación. Es lo que se conoce como copyright. Actualmente la ley reconoce la protección de una obra... ...hasta 70 años tras la muerte del autor... ...pasando esta entonces a dominio público. Pero ¿de dónde vienen este sistema y esta duración?... Aunque por entonces legalmente no tenía dueño, la cultura se encontraba encerrada en los monasterios. Pero en 1439 Gutenberg inventó la imprenta y esto lo cambió todo. La cultura empezó a circular. En 1710 llega la primera ley de propiedad intelectual, el Estatuto de Anne, que reconoce los derechos del autor sobre la explotación de su obra pero también defiende los intereses públicos, obligando al paso a dominio público de la obra tras el periodo de protección. Tenía entonces una duración de 14 años, más otros posibles 14. Desde entonces, el desarrollo tecnológico ha ido posibilitando formas de copiar y difundir la cultura cada vez más rápidas y efectivas, y las duraciones del copyright han ido ampliándose sin cesar. 1710, 28 años. 1831, 42 años. 1909, 56 años. 1976, la vida del autor, más 50 años. Y llegamos a 1998. En este año vimos la última gran extensión del copyright, pasando este a una duración de la vida del autor más 70 años. Esta última extensión se produjo casualmente justo cuando un conocido ratón estadounidense iba a pasar a dominio público y con él, los cientos o miles de millones de dólares generados por su imagen. Para conocer los distintos tipos de licencias que existen, vamos a Barcelona a ver a Ignasi Labastida, profesor en la universidad y representante en España de Creative Commons, que es uno de los sistemas de licencias más conocidos del mundo. Ignasi nos va a ayudar a escoger la licencia adecuada para nuestra película. Bueno, Ignacio, hemos venido porque queremos eh, el documental que vamos a producir, colgarlo en Internet, que todo el mundo pueda descargárselo y copiarlo libremente. Y entonces queremos saber qué tipo de licencia tenemos que usar y qué opciones existen hoy en día. Pues a ver, si te quieres centrar en el tema de las licencias Creative Commons, hay otras licencias que más o menos tienen cosas parecidas. Tienes que tener claro, primero, que todas las licencias, las seis que se ofrecen actualmente, permiten justamente la copia, reproducción, la distribución y la comunicación pública. Siempre que no se busque una finalidad comercial. Entonces, si pones una de estas licencias, tú estarás autorizando justamente a que se pueda copiar el documental y que se pueda distribuir. Y después, la otra cosa que debes plantear también es si quieres permitir la transformación. A mí me interesa ese documental, pero solo una parte, y quiero crear otro documental a partir del tuyo, lo que se llama legalmente una obra derivada. Juntando todo esto, tienes seis opciones: desde lo más restringido no permitir obra derivada, no permitir usos comerciales, a lo más abierto que sería permitir cualquier tipo de uso comercial y permitir cualquier tipo de modificación. De hecho, la ley dice una cosa, que es que tú no puedes ceder derechos. Parece ser que Creative Commons es el camino a seguir. Para decidir una licencia en concreto y conocer los detalles del proceso, volvemos a Madrid, a consultar a Javier de la Cueva, abogado experto en propiedad intelectual. Pues, Javier, venimos de, de Verainas y la Bastida, eh, de Creative Commons España, que nos está uh -huh. explicando eh, los tipos de licencias alternativas que hay. Sí. Porque nosotros tenemos la intención de. ¿Qué le llamas alternativas? Más ¿Eh? verdad. <laughs> no, no. Pues, otro tipo de licencias menos usuales, quizás, sí. que, la, que el copyright. Y mm, nosotros la, la intención que tenemos es nuestro documental, es poder colgarlo en Internet y que todo el mundo tenga acceso a él. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Eh... Te comento, yo ya he visto el contrato que tenéis vosotros y entonces eh, lo, que, lo que te va a dar son unos parámetros generales. Estos parámetros generales yo creo que mejor te los dibujo, porque la verdad es que es un tema que se entiende mejor con un gráfico. Mira. Nosotros vamos a partir de aquí, ¿vale? Que este es el inicio. El inicio es que vosotros tenéis un contrato con. entre la productora, que sois vosotros y Radio Televisión Española. Primero tenemos que analizar es si vuestro contrato os permite colgarlo en internet. ¿Vale? Porque, claro, no solamente estáis grabando, sino que también tenéis gráficos, tenéis imágenes, tenéis eh, eh, personas eh, que son las que están entrevistadas, eh, pondréis una música, supongo el documental, tenéis los derechos también del guionista y tenéis también los derechos del realizador. ¿eh? Y luego pues, los derechos vuestros como productora. Entonces, bueno, pues los derechos como productora son los que estamos analizando, pero vamos a ver. Javier nos explica el laberinto legal que suponen los distintos derechos en una producción audiovisual. Nos habla de derechos de autor y derechos de imagen. También de lo relativo a la coproducción y sus derechos de explotación. Nos cuenta todo lo que tenemos que hacer para poder colgar la película en Internet. Tenemos que firmar un contrato de cesión de derechos con todas las personas que generan derechos de autor, como el guionista, director, músico, grafista. En ese contrato tenemos que especificar que el documental se va a licenciar con Creative Commons. Si alguien pertenece a alguna entidad de gestión de derechos como las GAE, se puede complicar la cosa, teniendo que pedir permisos extra. También tenemos que conseguir la autorización para usar la imagen de todas las personas que van a salir en el documental. Y por último y no menos importante, tenemos que llegar a un acuerdo con Televisión Española, coproductores y copropietarios de la película. Este dibujo representa el camino que tenemos que seguir para poder editar el documental con una licencia copyleft y así poder colgarlo en internet, para que todo el mundo lo pueda visionar, descargar y copiar libremente. Si conseguimos llegar al sí de la derecha, podremos hacerlo, pero si acabamos en el no de abajo, no podremos colgarlo en la web, y ya veremos entonces cómo lo solucionamos.